Doctor Blanco, llegó marzo y el comienzo de clase, por eso lo estamos visitando para que informe a toda la audiencia acerca de qué controles deben hacerse los chicos, cómo poder informar a los padres de todo lo que respecta a prevención. Hola Cristina, un gran saludo a toda la audiencia de tu programa. Es así, con el comienzo de la actividad escolar es importante recalcar lo importante que es, valga la redundancia, hacerle los controles oftalmológicos a los niños. Desde ya hace algunos años hay una ley por la cual el control obligatorio de los chicos recién nacidos es sumamente importante y se viene implementando desde hace unos cuantos años. Por otro lado, lo que tenemos que mencionar es que hay tres controles que son cruciales al año, a los 3 años y a los 5 años. ¿Por qué? Porque cuando un niño está en la etapa de crecimiento y aprendizaje, de desarrollo visual, es importante detectar patologías que puedan alterar esto, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, y de capital importancia detectar determinados estrabismos, es decir, ojos que no están bien alineados. Le recalcamos a los papás que esas edades son claves porque es ahí donde hay que detectar a los chicos para hacer la intervención temprana y lograr que tengan una maduración visual normal, porque si hay chicos que tienen que ser tratados y no lo son, eso puede repercutir a posteriori en su función visual cuando sean adultos. Entonces, hay niños que a veces incluso necesitan no solo de anteojos, sino también de algún tipo de estimulación, como por ejemplo el caso de los niños que tienen una diferencia de visión en un ojo en relación al otro, en determinados casos pueden necesitar tratamientos con parches. Ese tratamiento es sumamente importante para tratar de lograr emparejar la visión y que todo sea más normal en ese chico. Doctor, ¿cuáles son los controles que realiza el oftalmólogo a un niño de esa edad, preescolar o primero o segundo grado? En determinados casos, antes de la edad preescolar, para hacer un control oftalmológico adecuado, lo más importante es ver la alineación de los ejes oculares, mirar el reflejo rojo que tienen los chicos, en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, hacer lo que se denomina un fondo de ojo con dilatación, es decir, colocar gotitas. Y cuando ya el chico colabora con la agudeza visual, es decir, poder tomarle la visión, en ciertos casos le mostramos dibujitos, le mostramos las patitas de la E y cuando ya conocen las letras le podemos mostrar también para que colaboren diciéndonos las letras que ven. Si hay que recetarle anteojos, tratar de hacerlo en forma oportuna para lograr su mejor visión posible. Cuando un padre nos lleva el chico al oftalmólogo, no tiene controles, ¿hay algún modo en que, por ejemplo, un maestro pueda detectar un problema visual? En muchos casos son justamente los educadores los que nos mandan, porque hay chicos que tienen dificultad, por ejemplo, para ver en el pizarrón, y eso suele ser un motivo bastante frecuente de consulta oftalmológico, que los papás nos traen, nos dicen, me hablaron de la escuela porque el nene tiene dificultad para copiar, para ver. Está perfectamente indicado el control oftalmológico en ese niño para detectar si hay algún tipo de ametropía, vale decir, alguna necesidad de un aumento de anteojos. ¿Y esto le trae problema en el aprendizaje? En muchos casos, la falta de una buena visión puede repercutir en el aprendizaje de un niño, por eso es importante, si hay que recetarle lentes, hacerlo en forma oportuna. Doctor, entonces ya cerrando esta nota y agradeciéndole su generosidad para informarnos, le pregunto, ¿cuáles son las edades en que hay que hacer los controles a los niños? Es de suma importancia los controles al año, a los 3 años y a los 5 años para detectar patologías que puedan ser susceptibles de ser tratadas. Desde ya, que siempre les recomendamos a los papás que si notan un ojo desviado, una alteración en la actitud visual del niño, como te decía anteriormente, acercándose mucho a las cosas, por ejemplo, no importa la edad, el chico tiene que ser controlado. Doctor Blanco, muchas gracias.
Muchas gracias a vos y muchas gracias a tu audiencia que me permite difundir estos temas relacionados con la salud oftalmológica. Informó Dr. Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología, presidente de la Sociedad de Oftalmología de Mar del Plata.